Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Castlevania Lord of Shadows. Continuamos donde quedamos el capítulo anterior, ya no me acuerdo en realidad qué capítulo estábamos, pero estuve con poco tiempo, así que unos días no pude grabar nada. Así que bueno, vamos a continuar esta aventura. Vamos a ver a dónde nos lleva. Ya nos falta... Falta mucho para el final. No falta mucho, así que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno, acá tenemos para recargar salud, para recargar magia. Y esto se complica cuando da mucho. Vamos a llenar a full. Bárbaro, vamos. Está enorme. Que es durísimo.
No, no me di cuenta que rompió el piso atrás nuestro. Bueno. Echando a perder se aprende. Así que vamos. No me di cuenta que rompió el puente. Ahora sí, vamos. Vamos a cortar esto. Va a estar complicado. Encima llama a los bichos estos. Vamos, que es una bandita. Por suerte esto agarrando lo podemos matar. Fácil. Eso dolió. Todo el ataque. Bueno, vamos a ver si ahora...
saca, no entiendo por qué nos saca. Que era el problema. Este señor se tiene que caer. Sí, señor. Muy bien. A subir, si mal no recuerdo. Tenemos que llegar arriba antes de que suba la lava. Era bastante complicado. Bueno, no era esta parte, era más adelante. O casi. Puede ser que sea acá. Perfecto. A ver cuánto tenemos. Tenemos 28.600. A ver, teníamos para comprar. A ver. Doble salto. Bueno, este es con el ala. Este es lo que ya agarramos. Ah, interesante. Un impacto de sprintar. Había uno que valía algo de este. Oscuridad definitiva. Es un golpe. Mantén RB más L. Bueno. Compramos. Ya estamos.
Nos quedó 3600, así que podemos ver este hasta 3500. Dice de choque. RTAA. Es una especie de gancho. No está interesante. Y ya. Vamos a comprar esto. Listo, ya no vamos a comprar más nada. Vamos a seguir. And so it begins. The necromancer's abyss lies at his feet. Nada por acá atrás. Este es un puzzle. Puzzle bastante interesante. Acá hay un cadáver. Este tiene las pistas que nos da el pergamino. Nada. A ver cómo era esto. Seleccionar zodiaco, ejecutar orden y salir. Esto era complicado. Aparentemente tiene que quedar todo alineado.
se nos va la luna. Tendría que ser ahí. Es el primero. Y ahí se nos forma el camino, pero vamos a ver por este lado, a ver si nos encontramos alguna otra parte de algo. No, no hay nada. Y para bajar tiene que haber algo acá abajo. Para el señor, los señores siempre tienen algo. Gema de magia oscura, muy bien. Extendemos la barra de magia. Perfecto. Y ahora sí. Vamos. Perfecto. Y esto es otro puzzle, seguramente. Acá hay un señor. Si este era su otro puzzle. Pergamino. A ver. Los colores son movimiento. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Claro, este es el que activa. Pero primero tenemos que hacer esto. Ahí nos da la flecha a la derecha. O sea que el rojo es derecha, el verde es izquierda y el amarillo abajo. Y este tendría que ser arriba. Perfecto. A ver cómo tenemos que hacer esto. Tenemos que ir para arriba. Entonces, arriba. No, ese no era arriba. Ajá.
Arriba, derecha. Arriba, derecha, izquierda. Arriba, derecha, izquierda. Este era. Arriba, derecha, izquierda. Era arriba, no era izquierda. Arriba, en teoría tendría que llegar. Ya no sé si eso es un portal o qué será. Ya vamos a saber. Ah, por aquí. Una especie de portal. Sí. Entramos acá y salimos en el otro. Ah, muy bien. Nada para recargar. Agua bendita, no tenemos nada. Son súper, súper débiles. Fantasmas estos. Bueno, nada más por aquí. Tenemos para subir acá. Tenemos agua bendita. Acá tenemos para bajar. Acá hay un señor, muy bien. Gema de vida, perfecto. Acaba de recargar salud. Ahora no sé qué hay acá arriba. No. A ver esto. No, no llega. Prenderse arriba. Tenemos que llegar allá arriba. Si subimos acá podemos correr y saltar, pero no alcanzamos. Vamos.
Solo si a ver. Paso de largo. Sí, muy bien. Depende del lado que corres o caminas, venís caminando, salís para ese mismo lado. Esta parte son todos esos teletransportadores extraños que no. Te pierden mal. Que sean tan blandos estos enemigos. Bueno, a ver si llegamos saltando hasta allá. Yo creería que sí. ¿Sí? Apenas pero llegamos. Bandita, qué bueno. Bueno, señores, muy interesante este capítulo con esta parte de los teletransportadores y estos lugares. Ya estamos muy cerca del final. Creo que en un par de capítulos más ya terminaremos el juego. Así que vamos a dejar aquí, que se autoguardó recién. Vamos a dejar el capítulo de hoy por acá. Y espero que esto les haya gustado. Like si gustó, dislike si no gustó. Y cualquier cosa dejen en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo y chao, chao.